Hoy nos encontramos aquí en la Casa Hacienda Montalbán con un gran amigo, Juan Carlitos Méndez, creador de esta canción que ha marcado mucho a la población de Cañete, como es Marca el Torito. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los amigos de Cañete. Estoy contento pues que me han venido a visitar un rato para charlar un rato sobre las circunstancias, cómo se compuso el Torito. Oye, hermano, ¿y qué tenías pensado ese día? Pensaste, creo, en todos los cañetanos. Bueno, la canción nace pues en circunstancias que Javier me pide que más o menos bosqueje algo para su campaña, que tenía que hacer una canción, pues, ¿no? Entonces, inicialmente yo recuerdo que él me dijo, el símbolo es el toro. Pero no me pareció muy atrayente porque el toro, pues... Entonces, un toro, ¿no? No, demasiado serio, no puede ser. Entonces hice que la gente le agarrara el cariño y pensé en llamar el Torito, y lo primero que nació fue el coro. Y después fui haciéndole algunas variaciones que demoraron más o menos unas 3 horas. ¿Tres horas? Más o menos, sí. 3 horas creando pues esta canción que de verdad la gente, bueno, en el noticiero lo reclaman muchísimo, la gente está pidiendo que lo suban al YouTube, que le armemos un video. Y bueno, estamos teniendo un furor total en este momento. Juan Carlos, ¿cómo te sientes tú a raíz de que Cañete ahora pues... para ellos eres una imagen representativa de Cañete, en este caso en la música, ¿no? Contento, es bonito pues que la gente reconozca la chamba, pero más bonito es que lo que te contrataron lo reconozcan. Yo creo que es su momento debido, ¿no? Yo creo que sí, Dios bendito quiera. Han habido muy buenas intenciones de mi parte por que las cosas salgan bien y porque llevo una campaña exitosa, sobre todo transparente, no limpia. Y qué mejor que la música, que es un arma poderosísima para meterse en el subconsciente de la gente, ¿no? En este caso he tenido la suerte, la bendición de Dios de que el tema pues sea pegajoso y dijera. Inicialmente grabamos 4 temas, para atacar por los 4 flancos, ¿no? Gañete pluricultural, multiétnico, entonces había que pensar en todo. Fue un vals, un festejo, una cumbia y un huayno, pues. Y el huayno, pues, es el que ha desaparecido los otros temas de plano que... Hay mucha gente que ni siquiera sabe que fueron más de un tema, ¿no? Entonces, ha pegado y qué bueno por los candidatos, bueno, que son los principales aquí en la campaña, ¿no? Claro, y lo que pasa es que también ha sido la diferencia total en este caso de música, porque en toda la campaña electoral siempre utilizaban canciones las mismas, solamente le cambiaban algunas letras, pero esta es una idea original, una letra original. Y más que todo pegajosa, esta parte donde dice marca el torito, marca, claro, el torito. Claro. Entonces es una forma de que la gente se representa bastante, ¿no? Han habido candidatos que me han pedido, por economizar, que le consiga canciones o me dicen tal o cual canción y solamente cambiará la letra. Y ya, dale, pero no es mi sistema de trabajo. Personalmente me agrada mucho el que el tema sea novedoso, que sea algo pegajoso. No es lo mismo, pues, coger un tema, tú eres mi hermano del alma, realmente no, el candidato, no, pues. Y yo por ti voto y marco un garabato, no, pues, no. Es que está, no vale, ¿no? Se lleva siempre lo mismo, ¿no? Sí. Ahora entramos una segunda vuelta y hay una nueva versión de Torito en la actualidad. En realidad, la canción, el huayno del Torito, se ha grabado en 27 versiones distintas. Wow. A diferentes candidatos, se ha grabado en Cajatambo, Guaura, Ollón, Barranca, no sé si mencioné, Guaros... bueno, un sinnúmero de candidatos. Y ahora se ha hecho pues el tema para la segunda vuelta. Y eso ha sido algo que el día que lo presentamos no se lo esperaba Javi, porque él no sabe nada de eso, ¿no? En las versiones anteriores sí, él me ha llamado, me ha convocado. Y lo que tengo que yo agradecer es que me ha dejado el libre albedrío para que yo haga y ponga lo que se me ocurre, ¿no? Y en ese caso siempre cuidando pues en las canciones, recién esta última versión no he podido mencionar mucho a Cañete, en la anterior tampoco, por el tema de la sede, ¿no? La sede, entonces, ¿no? Había que ser muy cuidadoso en lo que se hablaba, porque en la canción no puede prometer algo que pueda perjudicarlo por el otro flanco, a Javier, ¿no? Claro. Hablando netamente de Javier, porque con María el tema fue distinto porque tiene mucha aceptación del público, bueno, se visoraba también de que las cosas iban a salir bien con ella, ¿no? Entonces ha sido relativamente más fácil con María, pero en el caso de Javier he tenido que ser muy cuidadoso, ¿no? La canción está dividida en 4 partes. La primera 4 líneas relata qué es lo que quiere el pueblo electoral en el sentido de la región, o en la provincia también. En las segundas 4 líneas dice, presenta al candidato y ofrece las promesas. Y en las 4 líneas que vienen hablamos del plan de gobierno y en la última qué debe marcar, qué debe votar y qué día va a ser las elecciones, ¿no? Entonces es un poco complicado en 4 líneas. Hacer conocer a un candidato que en su vida lo han visto y darle su trayectoria en 4 líneas es muy difícil, ¿no? Pero
a Dios gracias, han llegado chispazos de inspiración, porque para la primera canción del Torito yo me acuerdo que estuve algo de 27 días y no tenía una sola línea. Y empecé a tener presión de Javier, que ya necesitaba el tema. Y un día me acuerdo que boté a mis hijos de la casa, a mi señora, pagué todo. Y previa oración, porque yo pienso que sin Dios no tenemos nada. El tema salió en personas. La primera parte, que fue el coro, y en la última parte me acuerdo yo que tuve que irme a la chacra porque no lograba concentración. Me fui a una chacra aquí por el fondo de mi casa y en un par de horas, a Dios gracias, el tema salió. Y de ahí ha sido más fácil reemplazarle las letras, ¿no? Claro. Sí, 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 ha sido un poco más fácil. Lo que sí, he tenido que grabarlo porque la pista, no, a mí me gusta que sea original con la música, ¿no? Entonces, cada vez que un candidato quería, teníamos que volver a grabar todo. Y han habido versiones distintas. Justo me comentaba un periodista que trabaja en Sin Límites, me comentaba que ha escuchado y ha comparado la canción de María con la de fulano y que no eran iguales, vale, vale, que tenían variaciones, una era más alegre, y no sé si dependerá del estado de ánimo, peso o de las circunstancias, pero todas han sido distintas y han tenido su parte enriquecida, ¿no? Juan Carlitos Méndez en plenos eventos, show, la gente te ha reclamado de cantes de la canción de Torito, gente de una anécdota o algo así que te haya pasado. Lo que sí ha pasado es que yo he llegado a una tienda, por decirlo, de Miriam, la voy a Miriam, lo giró. Y las chicas que atienden han empezado a cantarlo y la gente voltea, pues, y te mira y yo, no se paltea. No, pero sí, sí ha pasado. Es bonito sentir la aceptación de la gente, porque no es solo el candidato, sino es mi trabajo, ¿no? Entonces, que yo sienta, y qué bonito sería, digo yo, un día le comento a mi mujer que yo compongo una canción propia mía, en el sentido de que la letra sea comercial, no un candidato, y que pegue con esa aceptación, qué bonito sería, ¿no? Y constructífero. Y conviene, sí, sí, y conviene. Sí, sí, sí. Ojalá algún día pase, bueno. Carlitos, muy, muy, muy contento de venir, pues, acá y conversar contigo, pero para que la gente, bueno, se saque esa espina, porque la gente piensa que ha sido un flaquito, sí, 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 o sí, piensa que es gringo, un cantante, Alex, ¿no? Alex. No, pero es Juan Carlitos Méndez, el creador, y es la voz principal, pues, de la canción de Torito, y me gustaría, pues, si puedes cantarlo, estamos... Este video va a estar, pues, subido en el YouTube, va a estar, pues, en los blogs. Marca el Torito y Javier Alvarado a la regional. Me acuerdo como anécdota en el meeting de María Montoya, que fue un día muy triste para mí porque esa noche murió mi papá. En la apertura de campaña de María, la presentación de su plancha, yo canté el tema y ese mismo día había grabado para 7 candidatos. Entonces, cuando yo llego, después de una hora de ver, o sea, entre la grabación y la actuación pasa una hora, y yo llego y tenía, pues, secciones de letra flotando en mi cabeza de todos los candidatos, y no recordaba, estaba bloqueado, no me acordaba del tema de María, y tuve que hacer un playback. Pusimos el disco con la letra y yo me pegué el micro porque ni siquiera podía seguir a la canción porque no me acordaban. Y quien se dieron cuenta fueron los candidatos que estaban arriba del escenario conmigo. Pero bueno, la gente no sabe nada y ahora se lo saben. Y bajando el escenario, pues, me llamaron que mi papá estaba mal y eso. Bueno, en conclusión, yo me siento muy contento de que candidatos tan fuertes hayan confiado el eje central de su campaña en mí, ¿no? Es algo bonito porque... Si tú analizas, se mueven miles de soles. Y el confiar y decir, esto va a ser el eje de la campaña, es un voto de confianza hacia mi persona, ¿no? Y eso a mí me pone muy contento, me deja muy satisfecho. Y ojalá Dios quiera que nos permita, pues, ver a un Javier ganador y que trabaje para Cañete. El tema, de repente, no es tanto que caiga la sede ya porque está amarrado y no se puede hacer mucho. Y lo bueno es que no promete, no se parcializa con la asamblea, no. Voy donde los futbolistas, le voy a regalar pelota de fútbol. Voy donde los periodistas, le voy a regalar cama. No, ya, el discurso siempre es el mismo y no se parcializa. Y eso es bueno, porque habla bien del candidato. Yo me siento muy contento de poder darle mi respaldo y Dios me lo bendiga. Y ojalá que podamos, pues, el 5 de diciembre decir que ganó el Torito. Y marquemos el Torito. ¿No? Marquemos el Torito y a marcar el Torito este 5 de diciembre. Y si no es el 5 de diciembre, al Congreso, y si no a Palacio y a la presidencia. Pero que sigan votando. Bueno, ahorita un gusto, pues, un gusto, hermano. De todas maneras, muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga. Y cuando quieran, pues, estoy acá para atenderlos y cantarles el Torito, lo que quieran. Bueno, gracias, gracias. Gracias.